Fatal accidente de tránsito en Cuenca deja una persona fallecida y otra gravemente herida. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes y con ustedes el reporte también de estos accidentes trágicos. Veamos. Una persona fallecida es el trágico saldo de un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Cuenca. Una motocicleta y un vehículo se impactaron en el sector de la Universidad Politécnica Salesiana. El conductor del automotor salió despedido del carro, producto del fatal choque. En las calles Torguayco y Calle Vieja hay un accidente de tránsito en donde está involucrado un vehículo y una motocicleta. Producto del accidente de tránsito, el vehículo pierde pista sobre un volcamiento de dos cuartos. Asimismo, el conductor sale expulsado del vehículo. Y el caballero pierde la vida en ese momento. Personal de bomberos que atendieron la emergencia encontraron en el sitio dos víctimas de sexo masculino en el piso. Teníamos dos pacientes que fuimos tratados. Uno era el conductor de la motocicleta, que a nuestra llegada pudimos dar el soporte básico de vida hasta que llegue la ambulancia y pueda ser trasladado a una casa asistencial. Así de igual manera se pudo constatar que el conductor del vehículo liviano no tenía signos vitales. El herido fue estabilizado y conducido hasta el hospital regional, mientras el conductor del vehículo permaneció en el suelo hasta la llegada de criminalística, quienes tomaron procedimiento para el levantamiento del cadáver. No podemos mover la escena, nosotros simplemente constatamos que ya no tenía signos vitales y tenemos que entregar el cuerpo al personal de agentes de tránsito para que ellos hagan las pericias legales. Cumplidas las diligencias de ley, el cuerpo fue trasladado al centro forense, mientras que los automotores a los patios de la EMOB. Las investigaciones continuarán para determinar las causas del accidente. Está justamente peritos de Loyada en el lugar. Estamos haciendo ya, como le digo, el respectivo peritaje para ver por qué se produjo el accidente de tránsito. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.